Angelique Boyer regresa a las telenovelas y aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos de Cerca. Luego de la tremenda actuación que nos regaló entre 2018 y 2019 con Amar a Muerte, Angelique Boyer regresa a la televisión. Ella regresa con Imperio de Mentiras, una producción de Giselle González para Televisa. Angelique Boyer será protagonista junto con Andrés Palacios. Y déjame te platico un poquito acerca del elenco, que la verdad está bastante interesante. Y es que dentro del elenco se encuentran Leticia Calderón, Susana González y Alejandro Camacho. Según el portal de las estrellas, estas grabaciones apenas acaban de comenzar hace súper mega poquito y será transmitido iniciando el 4 de mayo. Esta telenovela pues saldrá un poquito anoche, pero literal es para que nada te moleste y simplemente te concentres en verla. Esta iniciará a las 9 y media de la noche por el Canal 2. En un encuentro con la prensa, Angelique Boyer nos habló acerca de su personaje. Ella mencionó que es una mujer que da la vida por su familia y que de plano no necesita a nadie para seguir adelante. De igual manera, ella mencionó que este personaje es la mujer más aguerrida que alguna vez haya interpretado. Sobre la historia de Imperio de Mentiras, la verdad es que nadie ha querido decir absolutamente nada. Todos están calladitos, calladitos. De repente nos dan una que otra pinceladita sobre la historia, pero la verdad es que se lo están guardando bastante bien. Giselle González, la productora de Imperio de Mentiras, también ha producido otras exitosas telenovelas. La más reciente, Cuna de Lobos, que la verdad, si me preguntas, fue un éxito rotundo. Desde que Angelique Boyer participó en la telenovela Rebelde, como que siempre se ha mantenido bien al pendiente del público y obviamente el público de ella. Desde que apareció en la telenovela Rebelde, Angelique Boyer ha estado en el ojo del huracán, ya sea por sus trabajos, sus cambios físicos o los problemas y relaciones que ha tenido. Angelique Boyer también es famosa por estar desmintiendo embarazos. Obviamente todo el mundo queremos que ya tenga un bebé con Sebastián Rulli, pero ella sigue como que, pues, no gracias. De igual manera, la actriz es bastante cercana a su cuenta de Instagram y a cada rato nos está regalando unas tremendas fotos. Y es que en la última que subió, pues sí estuvo bastante criticada y explotó como toda una villana. En esta fotografía sale como con un kimono, el pelo súper cortito y negro. La fotografía pues está como que en tonos grisáceos, pero sí como que se ve bien diferente y el público obviamente la empezó a criticar. Angelique mencionó que este cambio de look simplemente fue para un proyecto que nunca salió a la luz. Y qué bueno, porque la verdad como que el público no lo aceptó. Y es que de hecho ya salieron las primeras imágenes de Imperio de Mentiras, en la cual podemos ver a Angelique Boyer con un look bastante familiar. Angelique Boyer regresa a su cabello un poquito corto, lo cual ella mencionó que le recuerda a su personaje de Rebelde, Vico. Y es que en una reciente entrevista, Angelique Boyer mencionó que su personaje casi es policía, que nada más le faltaba la placa y ya. Angelique también mencionó que en cada capítulo el público simplemente va a decir, ¡no! ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? Porque al parecer va a estar lleno de mentiras que nos van a sorprender. Y es que de hecho este nuevo melodrama es una adaptación de una telenovela turca. Al parecer narra la historia como que de una mujer policía y otra señora bastante adinerada que en la misma noche pierden a un ser querido, por lo cual están buscando respuestas. Yo no sé ustedes, pero yo sí siento como un ambiente medio de misterio. No sé si es porque sus protagonistas de plano no quieren decir nada o por la trama en sí. Por su parte, Leticia Calderón hará de la madre de Angelique Boyer. Yo no sé, pero como que no me convence mucho. Pero tú dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Es bastante normal que cuando inicia un proyecto de televisión, le pidan a las actrices y actores que cambien un poquito su look. Y obviamente en este caso no fue la excepción. Ya dijimos que Angelique Boyer se tuvo que cortar un poquito el cabello. Pero Susana González también cambió de look, ya que le cambiaron un poquito la tonalidad de su cabello y hasta le hicieron unas tipo mechitas rubias en la punta de su cabello. A Leticia Calderón de plano sí le dieron el cortón, porque ya estamos acostumbradas a verla con el cabello un poquito más largo y brilloso y sedoso, y esta vez le dijeron con permiso mamacita iban las tijeras, porque ahora luce una melenita cortita. En mi opinión, las imágenes que se filtraron de la telenovela, puedo decirte que Angelique Boyer sí se ve bien chiquita y me recuerdo bastante a Vico en RBD. Angelique Boyer interpretará en la telenovela a Elisa Cantú, una mujer que al parecer es muy romántica, tiene todo y de un día para otro, ¡pum!, se le viene el mundo abajo. De hecho, Angelique mencionó que hasta parece que Elisa se vuelve como una figura paterna, porque de un día para otro le cambia todo el mundo. Sobre trabajar con Giselle, Angelique Boyer dijo que estaba muy emocionada, ya que le gustaba bastante el trabajo que ha hecho ella. Ella mencionó que le fascina su trabajo, que porque es muy real
y que además de todo lo cuenta como muy crudo, pero también dando mensajes e historias. Sobre la historia, la estrella de telenovelas como Tres veces Ana, Teresa y Amar a Muerte, mencionó que le encantó, que es algo con lo que nos vamos a poder identificar todos y que son temas muy generacionales. De igual manera, Giselle compartió algunas fotografías con los protagonistas. Y déjame decirte que como que a mí no me convence mucho la pareja que hacen Angelique y Andrés. No sé ustedes, pero yo de hecho espero ver que Sebastián Rulli de repente como que haga una interpretación por ahí. No sé, al menos en un papel chiquito como el taquero de la esquina o algo. Pero me gustaría verlo otra vez en televisión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si tú te vas a poner a ver la telenovela Imperio de Mentiras. No olvides darle me gusta a nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.